Otro feminicidio que enlutece familias, hecho ocurrido en la provincia Sánchez Ramírez. Nuestro corresponsal Kevin Junior nos explica. La joven ultimada por su expareja respondía al nombre de Katiuska Nicauri Abreu Duarte, de 21 años de edad, la cual recibió varias estocadas en su cuerpo que le provocaron la muerte instantáneamente. Bien, se trata del cuerpo de una joven que presenta diferentes heridas por arma blanca en partes diferentes de su cuerpo. Dicen personas, una joven que vivía con él, que siempre vivía detrás de ella. Aún no sé por qué ella no fue a la policía o a la fiscalía, pero dicen que vivía detrás de ella siempre, según una prima hermana de ella que vivía aquí, compartían la casa. Sí, hasta el momento. La tragedia se produjo en la comunidad El Pozo, municipio de Villa La Mata, supuestamente por motivos pasionales, donde el homicida Elpidio Mota Parra, de 25 años, también intentó suicidarse luego de cometer el hecho, pero hora más tarde fue apresado en el municipio de Pimentel. Y él venía aquí todos los días a molestarla, y venía todos los días. Y le decía a ella que si no estaba junto con ella, y se iba a matar, y la iba a matar a ella. Este caso de esta señora quizás llegó hasta donde llegó en el día de hoy por no haber denunciado a las autoridades lo que le estaba pasando. Entonces, a las mujeres que denuncien cualquier situación de violencia que estén pasando, y a los hombres, que no es obligatorio estar con una mujer. Sencillamente, si ustedes, la relación no funciona, pues hay que dejarla, y no hay que llegar a estos momentos en los que estamos llegando en el día de hoy. Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo del Orden y la Fiscalía, donde luego de levantar el cadáver fue trasladado a patología forense.